Hola, hola. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por venir. Normalmente hacemos una introducción de ISDI, del motivo por el que estamos todos aquí. Y hoy me han cortado las alas y no me dejan hablar mucho. Así que tengo solo el honor, ¿no?, de presentar a muchísima gente que hemos conseguido traer. La idea, y esto sí que es importante el mensaje, sobre todo para tener el objetivo de la sesión claro. ¿Sabéis cuánto ISDI representa la transformación digital y en concreto toda la parte de skills, de formación, programas? Hoy lo estamos derivando todo a un problema que está empezando a surgir y es un poco esquizofrénico, ¿no? Y en una economía, en un país, sobre todo España y alrededores, pero sobre todo hoy nos centraremos en España, donde hay, no sé si graves, pero relevantes problemas de desempleo, en algunos segmentos de la población son todavía más evidentes, hay otro sector, sectores y skills, donde falta talento. Y le hemos querido poner este nombre del desafío del talento e invitar a muchos de los actores, empresas, partners e incluso pequeñas empresas que están poniendo su granito de arena para que el gap, sobre todo en la parte donde hace falta talento, se vea reducido lo más posible, ¿vale? Con lo cual voy a hacer solo de maestro de ceremonias y para los que no me conozcáis y sobre todo no conozcáis ISDI, yo era el CMO, el director de marketing de ISDI, me metí en una aventura con los amigos de Salesforce para incluir contenidos e incluir skills de Salesforce dentro de los programas de ISDI, que fue un acierto por todo el talento, luego lo veréis que hace falta en el mercado. Y para los pocos o pocas que todavía no conozcáis ISDI, eso es un poco el ecosistema que hemos tendido a simplificar porque cada vez somos más un ecosistema. De un mundo, y voy a la parte alta, en la cual solo hacíamos formación, másters y programas y acuerdos con empresas, como digo, como Salesforce, como Google, como Amazon, para formar a talento en demanda de profesiones digitales. Hemos empezado a abrir muchísimo la mano hacia empresas. Hoy, lo que os decía, esta parte de transformación digital en empresas ya supone el 50% de nuestro negocio. Empezamos también tímidamente con la parte de emprendimiento y aceleración de startups y hoy somos la primera aceleradora de Europa en dinero derivado hacia nuevos negocios y startups. Y esto, queréis que no, forma este ecosistema en el cual todo se alimenta, ¿no? Gente que está creando empresas, empresas que están transformándose y personas a través de nuestros cursos que están yendo a estas empresas o a estas startups. ¿Y qué se deriva de todo esto? Las dos partes que más orgullo nos provocan, que cada vez son más grandes. Una es nuestra parte de alumni, ya hay más de 20.000 personas que por empresas o individuos han pasado por nuestra escuela. O la parte de impacto social. La Fundación ISDI empieza a tener mucha relevancia por ayudar dentro de todo este ecosistema a iniciativas en su digitalización y en reducir también estos gaps que produce la digitalización, ¿vale? Y no voy a robar mucho más tiempo, quiero presentar a Enrique Polo, es el director country leader de España y senior vice president en Salesforce, y Enrique nos va a poner en los próximos 10-15 minutos en contexto todo esto que os he intentado contar, que es todas estas oportunidades con datos, con tipologías de empleo y el por qué está viendo esta grandísima oportunidad en la parte más tecnológica y digital de los perfiles, ¿vale? Con lo cual, Enrique, gracias por venir y todo tuyo. Bueno, lo primero de todo, gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Y a ver, ¿lo podéis poner? Ahí está, perfecto, muchas gracias. Como decía Jorge, vamos a empezar poniendo contexto, vamos a poner unos pocos números para ver la realidad europea y la española. Por un lado, el informe de Randstad viene a decir, como veis ahí, que el 87% de los directivos aseguran que hacen falta competencias en sus plantillas, sobre todo en toda la parte de digital, de tecnologías digitales. También las empresas europeas, tanto las grandes como las pequeñas, aproximadamente la mitad ven esa carencia de perfiles digitales.
Si decimos que en España tenemos un 16% de paro, cuando vamos al paro juvenil, esos números se multiplican entre 2 y 3 veces. Cuando ves esto al final dices, bueno, aquí realmente hay una oportunidad. Lo que pasa es que también hace falta un cambio. Como sabéis, a los que nos conocéis, a Salesforce, nosotros digamos que aunque nos dedicamos a la tecnología, nos dedicamos al cambio a través de la tecnología. Y en el fondo aquí también como país necesitamos hacer un cambio de mentalidad. Muchos de los actores del mercado laboral y del mercado o del sector educativo. Es un poco también el objetivo de estos 10 minutos, es poner en contexto la gran oportunidad. Pensemos que, por ejemplo, la Fundación Telefónica comentaba, ha habido 260.000 ofertas de trabajo desde verano hasta ahora, hasta octubre. De ellas, un 27% en España son puras tecnológicas. No estamos hablando de perfiles, como puede haber en marketing, que son de negocio con un conocimiento tecnológico. Solamente uno de cada cuatro ofertas de trabajo son TIC y no se están cubriendo del todo. Y al mismo tiempo tenemos sectores donde precisamente, desgraciadamente, sobra mano de obra porque realmente los otros sectores industriales no son capaces de asimilar esa oferta. Pero de eso ahora hablaremos un poquito más adelante. A ver, nosotros desde hace 4 años publicamos un informe que se llama La economía Salesforce a nivel global y desde hace 3 lo desglosamos esos datos para España y desde el año pasado también para Portugal. Básicamente lo que viene a decir es que en España en los próximos 5 años se van a crear 74.000 puestos de trabajo directos. Trabajos cualificados y bien remunerados, más allá de los indirectos que también surjan. Luego hay un impacto económico que, como veis, ahí habla de los 19.000 millones de dólares, de euros en 5 años, pero para mí lo importante es esa inmensa cantidad. A ver, ¿por qué lo hace Salesforce? ¿Por qué de alguna forma visibiliza esto? A ver, yo creo que una de las cosas que nos caracteriza del resto de las empresas tecnológicas es que no somos agnósticos con la tecnología. Creemos que, o sea, somos tecnológicos, evidentemente, pero tenemos una responsabilidad social. Creemos que el nuevo mundo que se está construyendo va a ser mejor que el anterior, pero va a ser mejor porque nosotros nos tenemos que encargar de que lo sea. Si dejamos que la tecnología juegue por su cuenta, pues posiblemente no lo sea así y haya una disrupción social entre los que acceden a la digitalización y los que no, que al final nos va a llevar a una serie de problemas sociales que creemos que no son buenos para la sociedad. Precisamente por eso intentamos con estos informes que la gente se dé cuenta a dónde tenemos que ir. Pensad que al final el crecimiento en todos los sectores pasa por lo digital. Yo pongo el ejemplo, mi jefe, que ahora está en el mundo de la tecnología, viene del mundo del retail y explica la gran diferencia entre las empresas de margen y las empresas de crecimiento. Las empresas de margen están mirando siempre el coste, no están pensando en la oportunidad del mercado que crece. En cambio, la tecnología, incluso dentro de los mismos sectores, el crecimiento en digital es una cosa totalmente distinta. Para crecer en digital hacen falta perfiles digitales. Y esto no va de que haya dos mercados laborales distintos. Precisamente va de hacer un reskilling, un upskilling de un montón de gente, porque necesitamos que nadie se quede atrás. Precisamente luego comentaremos un montón de sesgos que tenemos también como país con la edad, con el género, con las carreras, que creo que también todos tenemos que cambiar. Pero lo que me gustaría es que quedaseis con esa cifra, 73.800 puestos de trabajo, 74.000 redondeando, en los próximos 5 años, solamente alrededor de la tecnología Salesforce. ¿Qué impacto tiene el que no haya suficiente gente como para cubrir estas ofertas? Pues lo conocéis perfectamente. Cuando al final las empresas abordan proyectos digitales, se tarda en constituir los equipos de trabajo, muchas veces los responsables de negocio, los product owners, business owners, no están capacitados, hay que formarles. Hay también, y lo conocéis perfectamente, casi hiperinflación salarial, es decir, los perfiles al final se mueven entre distintas empresas y los salarios suben. No es malo, al contrario, o sea, yo creo que tenemos un historial en este país de precarizar absolutamente todo. Yo creo que es bueno que los salarios sean buenos, pero que no sean, que lo sean por el valor que aportan, que no lo sean porque te mueves en 4 años por 3 sitios y ganas un 30% más. Pero bueno, es un hecho al final que hay esa inflación salarial. Hay un montón de competencia por los talentos. Yo cuanto más hablo con directivos, lo que más les preocupa de la transformación digital precisamente es cómo soy capaz de captar y atraer talento digital, de lo que también hablaremos un poquito más adelante. Y evidentemente hay una alta rotación. Como estábamos hablando antes, al final es difícil retener a esta gente. Pues, a ver, nosotros creemos desde Salesforce que tenemos una revolución educativa pendiente como país, en general en Europa, pero en España en particular. También nosotros creemos, como empresa americana, que la empresa es la principal plataforma para el cambio. A ver,
Los europeos siempre pensamos que esto va de escoger un gobierno, me da igual que sea el ayuntamiento, la comunidad autónoma o el gobierno central, y que me resuelva los problemas en los próximos 4 años. Los americanos en eso piensan que evidentemente el gobierno está para lo que tiene que estar, pero que las empresas también podemos hacer. Y yo en eso también lo suscribo, porque como comentaba antes, la empresa en su ámbito de decisión puede tener gran impacto y luego somos muchísimo más ágiles. Podemos hacer en semanas lo que la administración puede tardar en meses o en años. Entonces, ¿cómo creemos que desde, lo estamos haciendo desde Salesforce? Y este es un buen ejemplo. ¿Qué es lo que podemos hacer como empresas? Pues evidentemente fomentar todo lo que es la iniciativa público-privada. También el apostar por la formación continua. Es decir, evidentemente hay carreras en las que necesitas un abogado, un médico. Evidentemente necesitas pasar por la universidad para tener, digamos, un certificado que te permita luego progresar educativamente. Pero pensad en el sector tecnológico, como las grandes estrellas del sector dejaron la universidad a los 19-20 años, porque la innovación no te la enseñan. Tienes, evidentemente, es bueno que tengas una certificación, una titulación media o superior, pero esto va del aprendizaje continuo. Pero al final, para mí, el cambio fundamental del chip tiene dos lados. Por un lado, evitar el sesgo de carrera técnica que no está encajado con la mujer, que es algo que tenemos que arreglar. Y pongo mi ejemplo, yo soy ingeniero industrial, acabé la carrera a finales de los 80, cuando entré en el 82, puedo decir, tengo 57 años, de 500 ingenieros, había 6 mujeres. Mi hermana, que tiene 4 años más que yo, quería hacer caminos, descubrió que solamente había una titulada de ingeniería de caminos en el 78 en Madrid, y le entró miedo y se metió en industriales. Tampoco para, pero es en el 88, cuando yo acabé, la mitad de los alumnos que entraron en industriales, la mitad eran mujeres. Es decir, de 5 o 6 de 500 a 240. Hoy en día eso ha bajado, ahora es una cuarta parte. Es decir, la incorporación de la mujer al sector tecnológico entre los 80 y los 90 se ha retraído. Y ahora estamos en ratios de 1:4 y el sector tecnológico está en esos ratios en España. Y es algo que tenemos que ayudar. Yo sé que, por ejemplo, han hablado todo el Consejo Women Network, o sea, hay que hacerlo. Porque al final, lo que sí es verdad es que vamos a roles híbridos. Es decir, todo el mundo, yo diría que el 70% de los puestos de trabajo cualificados del futuro van a tener un componente tecnológico, en mayor o en menor medida. Entonces, yo en mi generación tengo un montón de amigos que despreciaban, por decirlo de alguna forma, la tecnología. Y es que esto de los ordenadores como que no me va. Ahora cuando les veo se callan, porque han aprendido, pero a marchas forzadas. Hay que evitar que nuestros hijos cometan esos mismos errores, porque en nuestra generación te ha podido ir bien independientemente de la tecnología. En el presente ya es imposible que te vaya bien si no sabes de tecnología. Entonces, el segundo tema importante, que está muy ligado a la formación continua. Tenemos que pensar que la empleabilidad es la nueva seguridad laboral. ¿Eso qué significa? Y también pongo otro ejemplo, Alejandro Beltrán, el presidente de McKinsey de España, comentaba cómo en los últimos 40 años las titulaciones de ingenieros navales en Estados Unidos se han reducido a la décima parte. ¿Por qué? Porque ya no se fabrican barcos en Estados Unidos. Entonces, el propio sistema educativo americano se adapta a las necesidades del país. Aquí seguimos teniendo el mismo sistema, tenemos una fábrica que sigue haciendo los mismos titulados independientemente de que el país le sobren el triple o le falten la tercera parte. Por eso al final lo que tenemos que pensar, hagas la carrera que hagas, cuando te incorporas al mercado laboral, es en esa empleabilidad. En la persona en Salesforce Iberia que más sabe de tecnología, estudió antropología. Lo que pasa es que, evidentemente, la tecnología se aprende en cualquier sitio si tienes la cabeza estructurada y te esfuerzas. Por eso digo, la empleabilidad es la nueva seguridad laboral. Si somos capaces de entender eso, y evidentemente con el apoyo de las empresas seremos capaces de cambiar nuestro sistema productivo. Porque al final, si no, lo que vamos a tener es un montón de puestos de trabajo precarizados en un montón de industrias. Y lo que necesitamos precisamente son empresas que crezcan, no empresas de margen. Es decir, empresas enfocadas en crecer, en internacionalizarse, en pensar en la digitalización y en la globalización con perspectiva internacional. Y aquí ISDI yo me quito el sombrero porque es precisamente un agente del cambio con sus aceleradoras, con su visión internacional de cómo desde España se puede crear un hub de talento y exportarlo fuera. Y esa es la revolución educativa que tenemos pendiente y que nosotros como Salesforce queremos hacer. Papel de las empresas, ya lo he comentado antes. Pero hay dos temas también importantes. Incorporar a la gente, de no dejar a nadie atrás. Yo tengo 57 años y no pienso que a partir de los 50 me vuelva tonto o deje de aprender. Y hay un sesgo muy grande en el mercado laboral que a partir de cierta edad es mejor incorporar perfiles más jóvenes. Yo creo que eso es una auténtica estupidez.
pero también está por nuestra parte el buscarlo. Y precisamente luego tenemos una muy buena iniciativa que vamos a comentar y otras que estamos haciendo para el año que viene, porque precisamente tenemos que evitar eso. Hay que contratar a gente que, aunque no tenga experiencias, tenga ganas de aprender. O sea, yo creo que en el país todo lo que es el upskilling y el reskilling es nuestra asignatura pendiente y lo tenemos que hacer. Tenemos dos opciones. Traer gente del extranjero, que no pasa absolutamente nada, pero si tenemos un 16% de paro, yo creo que lo que tiene más sentido para nosotros es precisamente ir a la gente que está en ese 16% de paro, en ese 40% de paro juvenil y traerles a este nuevo mundo que se está construyendo. Porque eso es lo que tenemos que pensar. Hay un mundo que se mantiene, que está en el margen, que está poco a poco declinando y hay un mundo nuevo que se está construyendo. Y el ejemplo con el que quiero terminar es precisamente con Talentivo y con ISDI, pues una iniciativa que tenemos de todo lo que acabamos de hablar, de cómo coger a la gente y traerla al nuevo mundo. Estas iniciativas, al final, no me gustan llamarlos de responsabilidad social corporativa. Yo creo que al final lo importante es, y es lo que más la mejor experiencia que he tenido en mis años en Salesforce, es crear un proyecto positivo. Es decir, la gente le gusta participar en un proyecto positivo, el ecosistema Salesforce es un ecosistema positivo que intenta dar todas las oportunidades posibles a la gente. Está todo por hacer todavía, ya llevamos un montón de años, pero todavía está todo por hacer y lo que queremos es que la gente se suba y que lo vean como una oportunidad profesional precisamente para salir, digamos, del mundo tradicional y entrar en el mundo nuevo. Entonces, no voy a hacer ningún spoiler y voy a dejar que Cristina Gallego cuente precisamente esta iniciativa como un ejemplo de más que vamos a hacer, como este mismo evento que hemos hecho hoy, para conseguir. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias, Enrique. Yo me quedo con la parte de cuánto de importante es la tecnología y yo creo que le escuchaba a Enrique hablar, no sé, como 15 veces en los últimos 4 años y siempre pone este skill necesario, ¿no? Independientemente de dónde vengas e independientemente del puesto que quieras. Es complicado que nos quitemos la tecnología de nuestras vidas en los próximos años, para bien o para mal. Y yo creo que la que más se atreva, hay un mundo de oportunidades. Dejo a Cristina con los nervios para la siguiente intervención. Para presentaros a toda Cristina. Cristina Rodríguez es la directora de Planificación y Procesos de Pelayo. Es una buena compañera de viaje y queríamos que viniese también para que desde la perspectiva de la realidad de cliente y no desde, y gracias Enrique, desde la teoría de ISDI o desde el mundo casi infinito que está viendo Salesforce, sino un cliente real, una persona real aquí en España y que nos cuente detalles de cómo está abordando esta oportunidad. Así que Cristina, mil gracias por estar. Bueno, pues muchísimas gracias ISDI por la oportunidad de compartir nuestra experiencia en la implementación del CRM Salesforce que hemos bautizado en Pelayo con el nombre de Pantea. Voy a ceñirme al tiempo que tengo, aunque casi podría decir que suscribo, comparto y casi sufrimos pues, todo lo que Enrique ha comentado en su exposición. Al final, efectivamente, la tecnología, la formación es clave, crucial y nosotros, pues, de alguna manera lo hemos vivido en todo este proceso en primera persona y me vais a permitir pues, que os cuente un poco cómo ha sido todo ese proceso. Bueno, en primer lugar, poner en contexto que en Pelayo estamos actualmente en un momento de transformación tecnológica y cultural, y sujeto también cultural porque tiene mucha relevancia para nosotros, y esa transformación sin duda es clave pues, la elección de un compañero de viaje como Salesforce, como CRM Salesforce, que además elegimos con vocación de ser nexo de unión entre todas las áreas que integran Pelayo, con vocación de claramente situar al cliente en el centro de todas nuestras interacciones, de toda nuestra toma de decisiones, poder disponer de una información completa y cualificada que nos facilitase la toma de decisiones rápidas e implementar decisiones de negocio, también maximizar la experiencia y el contacto con nuestros clientes y, por otro lado, pues también mejorar la percepción de calidad de servicio y, en definitiva, experiencia del cliente con Pelayo. También, como clave e importante, todo lo que tiene que ver con un pilar fundamental dentro de nuestra estrategia, de nuestro plan estratégico, que es la omnicanalidad.
Para nosotros Salesforce era la clave de, o la palanca o la herramienta para impulsar esa omnicanalidad. En todo este proceso, ahora os comentaremos un poquito cómo se gestó este proyecto, en todo este proceso, indudablemente, la formación ha sido absolutamente la pieza más relevante en todo lo que ha sido la construcción, el desarrollo y la implementación. Y sobre eso os contaré en el transcurso de la presentación un poquito más. Una vez que decidimos hacia dónde ir, una vez que teníamos claro cuál era la misión que teníamos, lo primero fue crear el proyecto. Y yo creo que esto fue un acierto por cómo se estructuró. El proyecto que tuve el placer y el honor casi de dirigir, porque realmente ha sido tremendamente interesante, lo conformaba un equipo multidisciplinar. Y aquí tenemos una de las primeras barreras que superamos en la empresa. Y es dejar de trabajar por silos, empezar a crear un equipo que trabajara muy, muy en transversal, donde estuvieran personas de comercial, también de marketing, de clientes, de prestaciones, de contact center y, por supuesto, de tecnología. Y el éxito, desde mi punto de vista, fue que todos trabajáramos con un objetivo común, que cambiásemos e intercambiásemos formación y conocimientos, que tecnología entendiese cuáles eran las necesidades de negocio, la lógica de negocio, pero que también desde negocio entendiésemos cómo se gestaban todos los procesos en la construcción de lo que iba a ser este CRM, para que todo tuviera coherencia. Hay una parte que también fue muy interesante, aunque me voy a recrear en ella en la parte de factores claves, que fue un conocimiento previo, y yo eso lo incluyo dentro de la parte de aprendizaje, que como veremos ahora, pues es tan relevante. Otro factor importante fue cómo gobernamos este proyecto. Desde el inicio tuvimos claro que teníamos que tener una sistemática, una forma muy metódica de poner en común la evolución del proyecto, dónde teníamos los avances, dónde teníamos las dificultades y entre todos, y subrayo entre todos, porque realmente para mí fue el elemento diferenciador, tomar las decisiones de forma rápida, con muchísima autonomía. Aquí tuvimos muchísimo apoyo de todo el comité de dirección para ser muy rápidos y muy ágiles en la toma de decisiones, lo cual también, pues máxime, si hablamos de tecnología, donde de un día a otro pues las cosas casi ya están obsoletas, tuvo una relevancia tremenda. Unido a esta rapidez, también nos apoyamos y la metodología ágil. Es una metodología que ya implementamos en la casa y con este proyecto yo creo que ha cogido más fuerza que con ningún otro. Lógicamente, huimos. No había otra medida que huir de proyectos faraónicos con entregas en muy largo plazo, donde muchas veces ya estaba obsoleta la entrega cuando se producía. Y además, y haciendo referencia a uno de nuestros proveedores, nos decía que llegaba el momento del infarto o el champán, porque habías acertado y nos felicitábamos, o ya estaba tan obsoleto y tan fuera de lo que se presentaba o se tenía la expectativa, que al final había sido un fracaso, había sido una pérdida de tiempo, de dinero, y lógicamente ese modelo no encaja con los tiempos actuales, no encaja con las necesidades, no encaja con Salesforce, no encaja con la metodología y la filosofía de la empresa. Por tanto, recurrimos a esta metodología, lo que nos permitía pues fasear el proyecto desde el minuto uno, entregas con aportación de valor para el usuario, muy escalables y con un factor también muy relevante, escuchando al usuario. Porque creo que es la primera vez que cuando se entregaba algo se testaba con los usuarios y rápidamente, que es una de las grandes ventajas que también ha tenido Salesforce, pues nos permitía la adaptación, la modificación para que cumpliera las expectativas que tenían los usuarios. Y luego una máxima, pues que tanto los compañeros que fuimos a ver que ya habían tenido experiencia con Salesforce como el propio Salesforce, que también nos ha acompañado en todo este viaje, nos recordaban constantemente: adopción, no adaptación, porque de hecho ya tuvimos una experiencia previa de adaptación y os aseguro que no fue muy recomendable. Por tanto, en esta ocasión teníamos claro que adopción para poder pues optimizar la herramienta, para poder simplificar los mantenimientos y para poder desde luego aprovecharnos de todas las novedades y todas las actualizaciones que además Salesforce lleva aparejado. Factores clave, indudablemente formación. Un ejercicio que hicimos fue conocer experiencias previas. Antes de embarcarnos en esta aventura, visitamos empresas del sector que ya habían tenido experiencias con Salesforce.
En este caso, la verdad es que reconocer la amabilidad, la generosidad de estas empresas que nos abrieron sus puertas, compartieron con nosotros sus aciertos y sus errores, y sabéis todos que aprendemos más de los errores que de los aciertos. Por tanto, pues nos ha ayudado muchísimo pues a intentar no equivocarnos. Que como todo, cosas en las que hemos acertado más, otras menos, pero realmente yo creo que nos ha ayudado muchísimo a minimizar el error. A partir de ahí, lo primero que nos planteamos es que este equipo, este proyecto multidisciplinar, tenía que tener una formación inicial, una inmersión en el mundo Salesforce. No podíamos iniciar un proyecto sin tener el mismo lenguaje, sin tener el mismo entendimiento, los mismos conceptos y todos juntos. No una formación para tecnología, una formación para clientes, otra para marketing, no. Hicimos esa formación conjunta que nos permitió a todos ampliar los conocimientos y por lo menos, bueno, pues ese acercamiento, ¿no? Esa inversión que llamo yo en Salesforce, lo cual pues fue súper interesante y bueno, yo lo recomiendo al 100%. A partir de ahí, una intensísima, porque he puesto intensa, pero es intensísima acción de formación a todos los niveles. Desde la formación a los formadores, a la red, a los usuarios, a los gerentes, a cada una de las áreas que iban a implementar Salesforce, al propio equipo del proyecto, porque esto viene para quedarse y por tanto no solamente es la necesidad de formar al usuario para un óptimo aprovechamiento de la herramienta, sino la necesidad de tener un equipo formado en Salesforce que continuamente esté actualizado, porque si no el desarrollo pues es tremendamente complicado y bueno, ya sabéis que también los perfiles externos son difícil de encontrar, de reclutar, y además sí es cierto, y nosotros lo hemos pensado así, que un reciclaje interno también induce la filosofía de la compañía y el conocimiento de la compañía, que es un valor añadido además. Y luego lógicamente todo esto, porque esto ha implicado una gestión del cambio. Es decir, pasar de un modelo tradicional a un modelo nuevo, a un modelo más disruptivo, pues requiere entender la filosofía del cambio, una nueva forma de trabajar y, bueno, y acompañar de forma tutelada, de forma escalada a todos los usuarios pues en esa transición para que se haga de la forma más positiva, más amable, con la máxima aportación de valor y menos traumática, ¿no? Es verdad que conocéis Salesforce, es tremendamente sencillo, pero en cualquier caso las personas somos animales de costumbres. Cuando nos hemos acostumbrado a algo y lo conocemos, nos parece sencillo y cualquier cambio, por muy bueno que sea, siempre lo tenemos como una resistencia que hay que vencer, y más que vencer, convencer. Y esa ha sido pues nuestra visión y nuestra labor. El proceso de formación, pues muy resumidamente, lo que os comentaba. Primero, conocimientos previos. Esa inmersión ha sido absolutamente necesaria para tener ese entendimiento conjunto de todos. La capacitación técnica de los equipos. Teníamos claro que esto ha venido para quedarse y no era hacer un proyecto y que quede ahí, la entrega y ya está. Esto tendrá continuidad y queremos tener un equipo muy formado de todas las áreas en Salesforce, con habilidades digitales, pero no solo digitales, porque yo creo que la grandeza está en unir todos los mundos y que efectivamente todo el mundo adquiera las competencias necesarias para optimizar pues la suma de todos esos esfuerzos. Una formación interna para empleados, todos los empleados recibieron formación, una era troncal de entendimiento y luego otra era específica de Salesforce en su día a día, cómo iba a cambiar su forma de trabajo. Una formación a la red de distribución, porque nuestros agentes también utilizan Salesforce y por tanto, pues bueno, es adaptar un modelo de trabajo de forma diferencial y con ese foco en la aportación de valor que en su día a día les iba a generar. Y desde luego, ya sabéis, la red de distribución, su objetivo es, ¿y esto qué me va a aportar? ¿En qué me va a ayudar a mejorar mi negocio, generar mis leads, mis oportunidades, mi conversión, mi venta cruzada, mi upselling? En fin, bueno, pues todo eso es lo que también hemos integrado en esta formación. Y luego, por último, el quinto paso, no por último, como continuidad, el mantenimiento. Como decía, esto ha venido para quedarse. El mantenimiento de formación tiene que ser absoluto, tiene que ser continuo, tiene que ser una apuesta decidida por ese reciclaje que al final nos permita pues optimizar la herramienta y potenciar su máximo desarrollo. De forma muy resumida, pues los conocimientos previos, nosotros, como somos muy valientes, nos fuimos a por todas. Así dijimos, bueno, pues vamos a por las tres nubes, fuimos a por la parte de service, de sales, de marketing cloud y, como os decía, y además todos con una visión de conjunto. No significa que desarrolláramos todo a la vez, lo hicimos lógicamente de forma escalada, el tiempo y los recursos pues son limitados, pero sí es cierto que nos parecía importante que todos participásemos en mayor o menor medida de todos los desarrollos que se hicieran en la compañía.
La parte de la capacitación técnica de los equipos, bueno, pues aquí os pongo la distribución en horas en que invertimos. Esta formación, pues nos acompañó un buen compañero de viaje, en este caso ISDI, en esa formación, y se hizo formación pues a 53 participantes de diversos perfiles del área comercial, de prestaciones, de marketing, de contact center y de tecnología. Como veis, perfiles muy diversos que participaron en esta formación. Hemos tenido varias olas formativas, la primera quizá más general y la segunda muy práctica, ya muy llevada a taller práctico en nuestro día a día, sugerida y demandada por cada una de las áreas en función a sus necesidades, y sobre esa la verdad es que la experiencia ha sido fantástica y, bueno, y será una de tantas que realizaremos. A nivel de usuarios, bueno, pues aquí tenéis unos pequeños datos. Información interna para empleados, pues fijaros la cantidad de personas que han pasado por esta formación, desde formación e-learning, desde sesiones presenciales, cuando ha sido posible, porque nos cogió todavía el inicio de esta pesadilla, sesiones telepresenciales y luego, bueno, pues ayudados de las herramientas colaborativas, que han sido un gran aliado en todo este periodo y que desde luego pues para nosotros ha sido bueno, pues un avance, porque de alguna manera todos, absolutamente todos los empleados de Pelayo han interiorizado estas herramientas, y yo creo que hemos tenido, bueno, por las circunstancias, un curso acelerado de tecnología, de herramientas colaborativas que ya pues los tenemos en nuestro día a día absolutamente interiorizadas. En el caso de los agentes hicimos un doble foco. Por un lado, un entrenamiento para gerentes que fue bastante intenso para que sintiesen que ellos tenían que liderar el proceso de despliegue de Salesforce y que lógicamente pues tenían que evangelizar, porque en el fondo al final es poner en valor las bondades de este CRM y conseguir y tutelar pues que esa red, que son absolutamente heterogéneos, como podéis imaginar, pues converjan en un aprendizaje, en un despliegue y una interiorización simultánea al ritmo que la compañía quería. Y por último, bueno, pues como acciones de mantenimiento, pues hemos hecho muchísimas, todo lo que se nos ha ocurrido, desde guías Pantea Express, que era un resumen de los módulos formativos, píldoras Pantea Esencial, que era un resumen del resumen de los Pantea Express, bueno, juegos, retos, crucigramas, visitas guiadas, que también ha sido un acierto. Gracias a las herramientas colaborativas, convocábamos sesiones a las que se podían inscribir los usuarios, y el formador lo que hacía era guiarles en la navegación por todo lo que era el CRM para que pudieran sentirse cómodos, tener esa visión acompañada, que además luego grabábamos para que lo pudieran ver tantas veces como fuera necesario. Y bueno, y no he puesto puntos suspensivos, que tendría que haberlo puesto, porque lógicamente esto es un suma y sigue, y lógicamente pues continuamente ya estamos pensando en el refresco de enero. Campaña de enero, pues habrá otra nueva campaña formativa de Salesforce. Y lógicamente una parte esencial y crucial, la formación técnica. Tenemos el claro convencimiento de que tenemos que tener un equipo estable, un equipo formado de todas las áreas, lo suficientemente capacitado, con las habilidades y las competencias necesarias, entre las cuales las habilidades digitales son fundamentales para poder optimizar y sacar el máximo aprovechamiento de esta inversión, ¿no? De esta apuesta. Para nosotros, Salesforce, CRM, Pantea, es clave dentro de nuestro proceso de transformación y debe ser un facilitador del cumplimiento de nuestro plan estratégico. Indudablemente, la formación no es una opción, es una necesidad, indudablemente. Por eso, para nosotros, esa formación pues va a formar parte de nuestra apuesta de futuro, para tener equipos preparados, para tener equipos lo suficientemente competentes y desarrollados en todas estas habilidades, como para cubrir pues los ambiciosos retos que tenemos por delante. Esta es nuestra experiencia, este es nuestro aprendizaje. Espero que, bueno, pues haya sido útil nuestra experiencia, y nuevamente gracias por la intervención. Gracias, Cristina. Me quedo con dos o tres cosas que has dicho, Cristina, y que también son transformación digital, y lo resumías muy bien al final.
Una es todos convencidos de hacia dónde hay que ir. Lo decimos demasiado en ISDE, que somos unos pesados. Pero si no están todos de acuerdo en hacia dónde ir, no va a ocurrir. Da igual cuánto dinero, da igual cuánta formación, da igual qué tecnología. Y yo creo que Pelayo es un buen ejemplo de todos a una, ¿no? Y el plan que nos contabas. Lo segundo, y no insisto más, es el tema formativo. Y lo tercero es el que esto es serio. Esto no es este año toca lo de la transformación digital. Es que, como bien decía Cristina, es que ya no va a acabar. Es parte de lo que deberíamos hacer todos, ¿no? La parte formativa, la parte de gestión de talento y la parte de tecnológica. Vale, Cristina Gallego, bienvenida. ¿Podéis aplaudirle? Porque ahora os cuento por qué. De nada. Lo va a hacer ella mucho mejor que yo, que es presentarse, pero Cristina es la fundadora y directora general, CEO de Talentivo, y Cristina, en un alarde de locura, intentó resolver este gap desde la parte más complicada. Y me acuerdo que yo le conozco a Cristina a través de Ana Vertedor, que luego os lo presenta, a través de su hermano, que le conozco mucho, y me cuenta, oye, que mi hermana se está metiendo en formación a mujeres, colectivos tipo mujeres desempleadas, para intentar llenar el gap tecnológico de Salesforce. Lo más difícil todavía. Bueno, pues ahora os lo va a contar, y lo digo con mucho orgullo. Salesforce Easy, participamos de esta iniciativa, no tanto por marca, por posicionarnos, que también, e inevitablemente, sino por ver cuánto de posible era lo imposible. Porque en el gap que luego os contará el panel, ya es difícil con gente que viene de tecnología, con gente que viene de consultoría, Cristina lo habrá sufrido en sus propias carnes, con gente que se quiere formar en esto, es difícil cubrir ese gap, que es un poco los deberes que tenemos que hacer todos. Bueno, pues ya no destripo más para que Cristina os cuente que no. Que de verdad que ha sido un súper orgullo participar. Así que, Cristina, cuéntanos los detalles. Bueno, yo traigo chuleta porque hace mucho que no estoy delante de la audiencia. Dar gracias a que no he traído las zapatillas de estar por casa. Muchas gracias a ISDI CRM y a Salesforce por la invitación a este evento. Un evento pues muy importante y yo creo que necesario, como es hablar del talento. Yo vengo aquí para hablar de cómo trabajamos dar respuesta a este desafío que existe y del que ya se ha hablado en estas ponencias, de las necesidades que existen en el mercado laboral. Talentivo nace Bueno, hace poco somos esa empresa pequeña de la que hablaba Enrique, y Talentivo es una consultora de creación de talento digital a través de la orientación laboral. Creemos que todo el mundo tiene talento. Lo importante es ver para qué sirve ese talento y hacer un plan para que esa persona trabaje en eso que necesita y para lo que vale. Podríamos haber puesto un anuncio y haber movido personas de un lado a otro, pero seguramente muchas de las personas que estéis aquí me estaréis mirando mal y sería un poco más incómoda esta charla. Queríamos hacer una empresa que creara valor, que creara y aportara valor a las personas, a la empresa y a la sociedad. Era uno de los objetivos que me marqué y que creo que con este piloto que hemos hecho lo hemos conseguido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Os estaréis preguntando. ¿Y cómo hemos conseguido hacer esto que ha comentado Enrique y que luego comentaré más en detalle? Pues tenemos en cuenta todas las áreas que ayudan a la creación de talento y, por tanto, sobre la empleabilidad. ¿Cuáles son esas áreas? Pues los puestos de trabajo, el mercado laboral, las personas con sus actitudes y sus habilidades y la formación en hard skill y en soft skill. Todo con una metodología propia, que aúna estas áreas, que valora a la persona y que hace un plan teniendo en cuenta todas y cada una de ellas.
Yo creo que aquí se ha hablado y es muy importante esa necesidad de aunar todas y cada una de ellas y que no vayan de forma libre. Y eso es lo que nos ha llevado, en este caso, a la creación de este piloto y de este proyecto de creación de talento digital para mujeres. En este caso son 12 mujeres que no tenían una formación previa de digital y que por diferentes razones llevaban tiempo desempleadas. El programa de formación consiste en lo que estáis ahora mismo viendo. Hay una parte de evaluación de esas personas, lógicamente hay un perfil que valoramos, que evaluamos, que analizamos y que pasamos las entrevistas, los tests y todo lo que se necesita para efectivamente evaluar si esas personas son adecuadas para esta formación, y no solo para esta formación, sino para luego posteriormente ese trabajo que van a desempeñar. Una vez que están seleccionadas estas personas, empiezan con la formación en Hard Skill, muy importante, que además ha impartido Easy CRM, y que en este caso era la formación en administrador de Salesforce. Luego está la parte de Soft Skills. Para nosotros, muy importante. En este caso, también adaptada al perfil que estábamos buscando y que iban a trabajar de ello. Para vosotros es muy importante la parte de Hard Skill, yo lo sé, estamos en una casa de tecnología, y para nosotros también, pero no podemos olvidar que se contrata por el conocimiento y se despide por la actitud. Por lo tanto, para nosotros es tan sumamente importante una cosa como la otra. También en este caso y en este programa hay una parte de taller, una parte de empleabilidad. Al final son personas que llevaban mucho tiempo sin trabajar, que necesitaban un apoyo y una ayuda, y todas las mujeres, en este caso de este programa, que lo han necesitado, han contado con Talentivo para apoyarlas, porque al final tanto tiempo implica mucha inseguridad, una inseguridad en la autoestima, en la actitud, en las competencias, en los valores de esas personas, que yo creo que hay que destruir ese concepto, y porque al final estaban ahí, porque han pasado unas pruebas, un test, una evaluación, y esas personas valen para hacer ese puesto. Luego, en este caso también muy importante, la realización de las prácticas. Al final, justo para aunar estas áreas que hemos hablado anteriormente, es muy importante la colaboración de las empresas para que estas personas estén trabajando y puedan poner en práctica todo lo que están aprendiendo en el programa. Por lo tanto, también es muy importante, en este caso, la colaboración de las empresas, que ahora veremos, y que han dado y están dando oportunidades a estas personas para volver al mundo laboral. De todo el programa, ahora mismo el 60% de las mujeres están haciendo prácticas, el resto están en entrevistas de trabajo, y todas y cada una de ellas están formando de forma muy, muy importante para hacer, en este caso, la certificación de administrador Salesforce a finales de este año. Estas son las empresas que se han incluido y se han sumado a este programa, que para nosotros es muy importante su colaboración, porque efectivamente dentro de este programa la parte de prácticas es vital y necesaria para efectivamente aunar la parte de formación en hard skill y formación en soft skill con la realidad del mercado, el entorno laboral y el puesto de trabajo. Para nosotros el programa completa y aúna todas las áreas que al final se necesitan para que estas personas salgan capacitadas para trabajar. Ya habéis visto muchas de las ventajas que tiene un programa de creación de talento, en este caso programa de creación de talento digital para mujeres, pero para nosotros
Un programa de creación de talento, que es como nació Talentivo, pues tiene muchas ventajas, en este caso, pues para las personas, porque al final mejoramos su empleabilidad, ayudamos a grupos con nuevas oportunidades, con colectivos que actualmente pues están siendo discriminados por su edad, por su género e incluso por su formación y experiencia previa, si no miramos más allá de ese currículum. Aportamos mucho valor a las empresas, en este caso cuentan con un talento muy motivado, adaptado a sus necesidades y además un talento motivado y comprometido con la empresa. ¿Por qué? Pues porque al final esa empresa le está dando una oportunidad muy importante y le está encima dando la oportunidad de crecer dentro de la compañía. Y también, en este caso, a la sociedad, porque apoyamos la transformación, ayudamos al empleo, generamos empleo, por lo tanto, ayudamos a la economía en general y también luchamos contra la deslocalización, pues porque al final, si nosotros pensamos que el talento lo tiene todas las personas, el talento está en todas partes. Por lo tanto, yo creo que también se pueden hacer mucha labor y mucho trabajo con la deslocalización. Bueno, quiero dar las gracias en este caso a ISDI CRM por hacer en este caso el programa posible, a Salesforce y en concreto a Ana Vertedor por creer en Talentivo y creer en mí. Y luego también a las empresas que se han sumado y que han dado cabida a estas personas que están actualmente trabajando y aportando su valor y que tenemos aquí a dos de ellas, que me hace realmente feliz. No nos conocíamos, todo era online. Y darles las gracias a ellas, porque son 12 mujeres muy valientes que han emprendido un camino de cambio, de reinvención, y sobre todo un cambio y de oportunidades, ¿no? O sea, han hecho un cambio en sus vidas que ha generado oportunidades para ellas, pero también para muchas personas que vengan después. Yo creo que el éxito de este programa confirma que es el camino, que Talentivo tiene una metodología, una forma de trabajo, que la fe en el talento que tenemos y de la que estamos basados, al final es el camino adecuado. Por lo tanto, tendremos muchos más programas que estamos haciendo con Salesforce, que podéis ir viendo en nuestra web, y seguir creando talento, porque espero ahora también crearlo con todos vosotros y en este caso crear talento digital. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Gracias. Cristina, quédate aquí un poco conmigo. No. Ya se ha acabado. Vamos sorprendentemente bien de tiempo, un poquito de retraso, pero bueno. ¿Hay alguna de esas 12 mujeres hoy aquí? ¿Romina o Noemí? ¿Hay alguna que quiera contarnos en 3 minutos? Y os voy a pedir un favor. Si alguna se atreve, porque una se tiene que atrever de las dos. No lo contéis muy fantasioso, muy bonito todo, aunque haya sido. O sea, también contad porque es importante el mensaje de Cristina. ¿Dónde estabais, el esfuerzo, lo que os ha supuesto todo esto y cómo estáis? Es importante, ¿eh? Y yo me empeño en un poco tirar las cosas a la basura a veces, pero es importante que no parezca que te formas y encuentras trabajo. Es importante que nos contéis bien la experiencia. ¿Quién de las dos se atreve? ¿Sí? Venga, venid. Venga. Y vamos bien de tiempo. Vamos a intentar seguir bien de tiempo, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por invitarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un poquito contaré mi historia. Como se darán cuenta, yo no soy española, soy peruana. Vine, aunque suene cliché, por amor. Estoy aquí hace 3 años y claro, toda mi experiencia profesional está en Perú.
Entonces tú vienes aquí y te dicen, qué lindo, ¿cómo te llamas, Romina? ¿Y qué experiencia tienes? Entonces resulta complicado, ¿no? Y he estado 3 años, agarré pandemia, tengo una pequeña bebé que nació en pandemia, estuvo complicado, en cama, en casa, y vi a Talentivo esta oportunidad maravillosa de poder reinventarme, que eso es lo que quiero, empezar un nuevo camino y sobre todo trascender y enseñarle a mi hija que es factible cambiar y hacer proyectos nuevos, aunque cueste. Claro que cuesta. Temas tecnológicos, yo he visto marketing 2.0 en Perú, no estos adelantos, pero gracias a estas posibles soluciones alternativas que nos da Talentivo, a las empresas, a la paciencia que tienen también con nosotros, estoy aprendiendo muchísimo y de verdad quiero seguir haciendo carrera en lo que es este Salesforce, que me ha gustado mucho, ¿no? Y difícil, sí, muy difícil, estoy emprendiendo esto, ser ama de casa también con la nena, estudiando, rompiendo paradigmas, porque a veces uno también tiene temor, temas tecnológicos, que no, hay que hacerlo, hay que tratarlo, hay que atreverse, hay que probar, ¿no? Va por ahí un poco mi experiencia. ¿El amor se mantiene? El amor se mantiene, pero ya... pero ya me quieren abandonar, ¿sabes? Porque no tengo tiempo para nada. Pero bueno, es parte de... Bueno, a mí me da muchísima vergüenza hablar en público, pero comparto muchas cosas que ha dicho Romina. Yo también estoy en un proceso de reinvención y está siendo difícil porque vengo de un sector bastante diferente al digital. Soy bióloga y llevo muchos años de experiencia como bióloga, pero tengo que cambiar mucho el chip. Me está costando mucho, pero estoy muy, muy emocionada, estoy muy motivada y muy contenta de haber empezado este nuevo proyecto. Y que espero que tengo la sensación de que todo nos va a salir bien. Vale. Y decía Cristina una cosa que me ha súper encantado, que es que te contratan por conocimiento y te echan por aptitud. Vale. Está cambiando. Ahora, como hay tanta falta en todo lo que os vamos a contar en la siguiente mesa, se está tendiendo a hacer una cosa sorprendente, incluso errónea en algún punto, que es contratar por aptitud para que la empresa te dé el conocimiento. ¿Vale? A ese nivel estamos, sobre todo en la parte tecnológica, digital y en concreto Salesforce. ¿Vale? Como os decía Enrique, parecería el nicho del nicho, pero hay 74.000 puestos. Escalar esto a otras tecnologías, otros skills digitales, y os daréis cuenta de que va a pasar que nos contraten por aptitud y si no nos forman o si encontramos otra cosa o no nos ponemos las pilas, como los dos buenos ejemplos, acaben echándonos por conocimiento. Vale, empiezo por... ahora hay una mesa redonda que os insto a que preguntéis cuando acaben ellos para que completemos el ratito que queremos estar con vosotros y quepan todo tipo de preguntas de los que habéis venido. Ana Vertedor, id pasando, por favor. Ana Vertedor, directora de Alianzas y Canal para Salesforce Iberia. Juanjo Sogues, fundador y VP de LeadClick, David García, CEO Omega CRM, Ander Jauregui, partner y Chief Strategy Officer de BeMind, y Luis Méndez Coca, director en The Cocktail. Ellos son la parte, ponte por aquí, Juanjo. Ellos son la parte que tiene tiene muchos, muchos, muchos retos, pero sobre todo tiene el rol de contratadores, el rol de formadores y el rol de que este ecosistema que hace falta llenar empiece a caer en sus proyectos, ¿vale? Con lo cual, una súper responsabilidad a la vez que crecen y a la vez que intentan transformar empresas a través de sus servicios. Con lo cual, los dejo con Ana y, como os digo, disfrutad. Os podéis quitar la mascarilla. Si no... Gracias. ¿Queréis?
Bueno, pues estoy encantada de estar hoy aquí con vosotros porque sois nuestros partners y volveros a ver y además juntos, no sabéis la ilusión que me hace. Y a todos vosotros, por supuesto, por estar aquí escuchándonos. Bueno, yo quería empezar primero pidiéndoos a cada uno de vosotros que presentarais a vuestra compañía brevemente. ¿Te animas tú, David? Muy bien, pues nada, encantados y muchas gracias por la invitación. Yo soy el CEO de Omega CRM. Nosotros somos un partner estratégico de transformación, pero sobre todo aceleración de organizaciones a través de innovación en experiencia de cliente. Lo hacemos básicamente a través de la tecnología y el dato. Venga, pues yo igual que David, dar las gracias porque a mí este tema me apasiona, vamos, aparte de ser uno de los retos principales que siempre tenemos. Yo soy Luis Méndez, yo soy el responsable del área de Salesforce dentro de Cocktail. The Cocktail es una consultora digital que nació como una boutique de diseño. Eso tiene un significativo impacto en todo lo que hacemos, ¿vale? Siempre tenemos una vocación de impacto y de esa manera hemos ido incorporando capas para conseguir ese impacto y no perder nuestro ADN de diseño. Actualmente tenemos una potente capacidad tecnológica y en los últimos años hemos ido añadiendo nuevas áreas como data, estrategia, para capitalizar y para generar ese impacto adicional. Y en el ámbito de Salesforce, pues es muy similar. Llegamos desde el negocio, con perfiles tecnológicos potentes, pero siempre también sumando otros territorios como el diseño o como el data. Pues, también gracias a todos, Salesforce ISDI. Yo soy Ander, un friki en el mundo personal y en el profesional de la tecnología, pero dentro de BeMind soy responsable de estrategia, tanto en la parte operativa como de posicionamiento. Por resumir muy breve, BeMind es una empresa de data y tecnología enfocada en aportar valor al negocio de sus clientes. Realmente nuestro foco es generar impacto en la P&L del negocio. Lo hacemos principalmente acelerando la capacidad de generar ventas digitales. Y no entendemos esto sin acompañar a nuestros clientes en todo su recorrido de madurez o transformación digital, donde evidentemente el talento es una pieza clave para que esto ocurra y en donde más o mayor reto tenemos todos aquí mismo. ¿Qué tal? Buenos días, soy Juan José Sogues. Soy consejero delegado de We Are Marketing. We Are Marketing es la compañía en la que está englobada LeadClick. LeadClick y We Are Marketing, pues juntamos o queremos aunar la tecnología y el negocio, ¿no? Los proyectos de transformación son la mezcla de las dos cosas, procesos y tecnología. Dentro de la compañía, pues el área LeadClick es el área de Salesforce. Llevamos ya, pues creo que son 12 años como LeadClick, como partners de Salesforce. Llevamos 21 como usuarios de Salesforce. Con lo cual, bueno, pues dentro de este ecosistema tenemos una especialización muy grande en lo que es las diferentes soluciones de Salesforce. Muy bien, Juanjo, pues quédate con el micrófono porque voy a empezar por ti, ya que lo tienes. Gracias. Y además te has confesado ser el que más tiempo llevas trabajando seguramente en el mundo Salesforce, así que sí, vamos a empezar por desgraciadamente. Ahí. Desgraciadamente. Afortunadamente. Quería preguntarte, ¿cuáles son los retos que vuestra compañía estáis encontrando para de alguna forma adecuar las necesidades de la fuerza de trabajo con las necesidades de tu compañía? ¿Cómo hacéis encajar esos dos ámbitos? Bueno, es lo que nos ha reunido aquí, ¿no? Hablar precisamente de la necesidad de la formación, del desarrollo del talento, ¿no? Es una cuestión no solo de número, es una cuestión también de las capacidades que sustentan esas personas que queremos que hagan los proyectos de transformación, ¿no? Salesforce, además, en esa carrera vertiginosa de crecimiento, en la cual cada año hay una sorpresa, ¿no? Cada año hay un regalo, una nube nueva que se incorpora, una evolución tremenda, etcétera. Para nosotros el reto está siempre en conseguir que los recursos existentes se adapten a estos nuevos retos y, por otro lado, en captar en el mercado pues algo de conocimiento base sobre el que poder construir un conocimiento ya más profundo a base de formación, que para nosotros cada vez es más importante, de compartir experiencia del resto del equipo y bueno, pues de hacer crecer a las personas y a sus conocimientos, ¿no?
Ander, y dentro de vuestra compañía, ¿cómo hacéis encajar todo esto también con la relación con vuestros clientes? A ver, ¿hay estrategias de colaboración? Sí, sí. Parto por un punto. Es que lo que encontramos con los clientes en la mayoría es que hay un desequilibrio muy grande entre lo que es la capacidad tecnológica y la operativa o la organizativa. Realmente nos encontramos con clientes que hay mayor capacidad o la tecnología tiene mayor capacidad a la que la propia organización puede acceder por falta de talento. Entonces, lo que intentamos hacer es un PEITE, que es un programa de identificación de talento para hacer un overlap entre el objetivo que quieren conseguir y el talento necesario. Intentamos acompañarles en ese proceso. Ya sea identificando talento muy junior que entre trabajando con nosotros y después se quede en la organización, o encontrar en la casa áreas que se empiezan a quedar deprecadas, intentar reformularlas para los proyectos que se les presentan. Muy buena idea, sí, sí. Muy bien. Y Luis, y por vuestra parte, ¿cómo estáis trabajando? ¿Qué problemas a lo mejor estáis encontrando en precios, en la inflación del mercado? O sea, lo que quieras compartir en ese ámbito. A ver, vamos a ver. Yo creo que vivimos un momento que en lo profesional a mí me parece muy ilusionante y muy retador. Yo creo que hay muchísimo viento de cola. Después de la pandemia hay muchísimo viento de cola en la industria y la industria está empujando muchísimo. Claro, ese reto tan bonito en la parte más profesional, es un reto más complejo en el ámbito del talento y la incorporación de talento. Yo sí quiero decir, igual que Cristina, yo sí creo que hay talento en el mercado, hay talento. La cuestión está en cómo hacemos que ese talento venga a esta industria, cómo hacemos. Yo para mí he utilizado a veces un ejemplo y es que yo creo que los perfiles tecnológicos son las nuevas tres del rock. Voy a decir del rock porque lo que hay ahora, la música que hay ahora, pues yo no consigo encontrarla, pero vamos. Pero quitando eso, de estrellas del rock. Y hace falta que nuestra industria sea sexy para que quieran venir con nosotros. Y una vez que vienen, la importancia es cómo consigues mantenerles, cómo consigues retenerles. Nosotros tenemos muy poquita rotación, pero porque tenemos unos perfiles que buscan un entorno de reto, un entorno de crecimiento, un entorno de desafío. Y hoy, que no es para todo, no vale para todo el mundo, pero los perfiles que tenemos con nosotros en la casa pues buscan eso y estamos trabajando para darles ese contexto, ¿vale? Entonces, yo creo que el reto es apasionante y yo tengo una visión más, ¿cómo decirla? Racional, positiva, en que yo creo que hay talento, lo que tenemos es que atraerlo de otros ámbitos que, como decía Enrique, o como decía Cristina, que están ahí y que quieren trabajar y que quieren desarrollarse. Entonces, la cuestión está cómo hacemos que nuestra propuesta de valor, cómo hacemos que lo que les podemos ofrecer a esas personas sea atractivo para que se vengan. Y cómo las estrellas de rock también se quieren venir con nosotros. Muchas gracias. David, ¿cómo lo veis en vuestra compañía? ¿Cuáles son esos desafíos con la fuerza de trabajo? A ver, muy parecido al resto de compañeros porque todos compartimos las mismas batallas, pero nosotros como lo vemos es, y lo comentaba Enrique al principio de la charla, ¿no? O sea, yo creo que las empresas tenemos parte de responsabilidad a romper el gap que existe en el mercado ahora mismo formativo, ¿no? Estamos obligados a ir un poquito más deprisa que la innovación que se puede dar y también hay que ser honestos en ámbitos más de educación tradicional. O universidades. Me comentaba el otro día como anécdota un compañero, un catedrático de la universidad, que una de las mayores innovaciones que había habido en el mundo universitario era la aparición del PowerPoint en las aulas, ¿no? No sé si era verdad o mentira, pero lo que sí que es cierto es que innovar en la parte educativa, yo creo que hay ideas brillantes, pero no es fácil. Y a la velocidad que se mueve el ecosistema digital, nos pasa en nuestras propias organizaciones, que nos obliga a estar formándonos continuamente a todos los equipos, hace que yo creo que si nosotros seamos agente de cambio, ¿vale? Y lo que estamos haciendo nosotros desde Omega, ya, la compañía lleva 19 años intentando hacer este tipo de cosas, pero quizás más acelerado ahora, precisamente es intentar coger ese talento y darle una oportunidad. La verdad es increíble pensar que un 30% de los jóvenes, estamos hablando de por debajo de 29 años, están en paro cuando hay una oportunidad tremenda, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos son apuestas formativas muy fuertes por el talento, apostamos mucho por la actitud, dado que en muchos de los casos el conocimiento no existe, sobre todo en áreas tan estratégicas como esta, donde básicamente se innova cada año en nuevas tecnologías.
Y lo que hacemos es montar programas dirigidos hacia bueno, pues, gente que no tiene tanto acceso, ¿no? Colaborando con instituciones que dan acceso al público femenino. Nosotros tenemos una suerte, porque yo creo que el talento en sentido es brutal, de tener, no una paridad por desgracia, pero muy cerca a la paridad, ¿no? El otro día en la oficina me llamaba la atención que estaba casi rodeado de mujeres, ¿no? Lo cual es una cosa absolutamente inusual, lo cual demuestra que se puede, que el talento puede venir de cualquier lado. Entonces, lo que hacemos es una apuesta continua en formación, invertimos en formación, valoramos la formación, incluso impactamos la formación en el desarrollo profesional y también salarial de las personas del equipo de Omega, y esa es la parte que intentamos aportar dentro de nuestro granito de arena. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. También querría que vosotros, cualquiera de vosotros tres, como queréis comentar un poco cómo estáis atrayendo a ese talento y sobre todo qué tipo de perfiles o de soft skills estáis buscando en las personas. Mira, yo creo que eso es un tema muy interesante. O sea, nosotros tenemos diferentes programas. O sea, tenemos uno que es más dirigido para personas junior que están saliendo de las carreras. Sí creo que es, además es que, vamos, no, es que yo tengo 20 años trabajando y yo creo toda la vida siempre lo he visto. Las personas que salen de las carreras, joder, salen con muy buenas capacidades, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y ahora mi equipo más o menos el 90% tiene menos de 30 años. Con lo cual, eso también tiene otros desafíos, ¿eh? de otro tipo, que ya un día podemos hablar. Pero la música, entre ellos. Pero el que vengan esas personas vienen con un montón de energía, entonces nosotros tenemos un acuerdo con diferentes universidades para incorporar perfiles o incorporar personas que puedan hacer una beca, que puedan estar durante 6 meses, 7 meses con nosotros. Siempre le digo lo mismo a todo el mundo que entra, ¿eh? Su prioridad es su carrera. Su carrera es su prioridad. Si necesita cogerse días, si necesita tener una semana porque tiene exámenes, eso por supuesto está por encima del trabajo. Y lo que ha venido al trabajo es, uno, aprender cómo se trabaja, dos, a divertirse. Ese es un tipo de programa. Otro programa que estamos ahora lanzando, y ese que lo estamos lanzando, es para perfiles, para personas senior. ¿Por qué? Porque si yo tengo un 90% por debajo de 30 años, necesito puntales emocionales que ayuden a crecer la madurez de la práctica. Y eso lo que necesito son personas senior, que ya tengan mucha experiencia, que ya han pasado, que han ido mucho tiempo trabajando y nos aportan un montón de tranquilidad, de visión, de relativización de las cosas, ¿vale? Entonces, son las dos líneas, los dos programas que tengo, aparte de, bueno, pues ir formando, ir incorporando perfiles tecnológicos que ya tengan cierta experiencia y que vengan a lo mejor de otros ámbitos, a lo mejor de otras tecnologías que están bajando. Así que contaremos contigo para las próximas iniciativas del talento senior. Sí, muy bien. Absolutamente. Ander. Vosotros, si queréis, también. Claro, no. Sí, sí. Voy a contar con todos, ya lo veréis. Yo soy así, no me dejo a nadie fuera. A ver, yo creo que estamos en programas muy similares entre todos. Es verdad, y no es por un anuncio al ISDI, pero estar con instituciones como es el ISDI, desde estar en la bolsa de trabajo como profesorado, nos ayuda a captar mucho talento a todos los niveles, desde muy junior hasta seniors. Y no seniors, porque ahí tenemos un problema en nuestra industria. Le llamamos senior a alguien que tiene 4 años de experiencia en una plataforma y no a alguien que tiene experiencia de vida. O sea, ahí estamos desarrollando también programas de captación de talento con otras instituciones estatales para identificar justo personas que tienen experiencia de vida que quieren reformularse para intentar captar ese talento. No solo en un término como Salesforce, sino en cualquier ámbito de la tecnología, porque realmente le ponen mucha humanidad y sentido a las cosas. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros 4 representamos a 4 empresas que competimos, ¿no? Competipartners. Yo me atrevería a decir algo que suena muy duro, ¿no? Estamos pasando de competir por los clientes a competir por los recursos. Incluso con los clientes, lo digo porque antes Cristina estaba representando a Pelayo, también empezamos a competir por los recursos. Es decir, si no hacemos nada, el problema que tenemos, ya no digo que tendremos un problema, sino el problema que tendremos crecerá. Yo leía un informe además de 10K, donde decía que me llamó la atención tremendamente. El crecimiento de la demanda de Salesforce está, year to year, está alrededor de 360% a nivel global. La generación de talento a nivel global crece a un ritmo del 29%. O sea, hay un desfase brutal. ¿De acuerdo? En administradores, por ejemplo, en los mercados maduros de Salesforce, el perfil, el rol de admin,
ha crecido un 750% respecto al 2020. Si es verdad que un año de pandemia, pues hubo un pequeño retroceso. O sea, que, pero son números brutales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues como decía Enrique, lo primero hay que influir en la medida de lo posible, incluso en el sistema educativo. Nosotros estamos intentando, dentro de un programa que hemos iniciado para 2022, en el que pretendemos incorporar 25 personas al trimestre con, sin conocimientos previos de Salesforce, ¿vale? Eso lo puedes hacer si eres capaz de establecer con la universidad, con los centros de formación profesional, sobre todo privados, con los públicos es más complicado, pero meterles alguna especie de asignatura optativa, ir allí, ofrecerle, ayudar incluso a los profesores a que formen un poquito a ese colectivo y después, pues obviamente, establecer nosotros unos programas de formación completos, específicos para cada uno de los perfiles. Tenemos que ser capaces de discriminar quién puede ser un buen arquitecto en un futuro o quién puede ser un buen consultor. Tendremos que empezar por developers, tendremos que empezar por admins, pero construir paths formativos muy potentes y muy sólidos. Además, ahí tenemos la ventaja que con el Salesforce Trailhead mucho ya lo tenemos hecho, ¿no? Quiero decir, nuestra prioridad como partners de Salesforce se está convirtiendo en generar ese talento para poder dar a los clientes el servicio que necesitan para que estén satisfechos. Es nuestra razón de ser. Está claro. Muy bien, muchas gracias. Ahora yo quería cambiar un poco de tercio. Quería que me comentarais cómo ha cambiado la forma de trabajar en vuestras compañías, porque ahora estamos en un modelo híbrido, muchísimo más de trabajo en remoto que antes. ¿Cómo ha impactado eso en los perfiles más tecnológicos dentro de vuestra organización y en otros perfiles que tenéis que también son de soporte, ¿no?, a la organización? A ver, en nuestro caso, en el caso de Omega, nosotros tenemos... se podría decir una ventaja que nosotros ya veníamos trabajando con un sistema bastante flexible pre-pandemia, ¿vale? Lo cual sí que es cierto que nos ayuda mucho a adaptarnos de una manera muy ágil y muy rápida a todo lo que nos ha venido. Pero yo creo que el reto no está tanto, al menos en nuestro caso, en cómo nos adaptamos a este nuevo sistema de trabajo. Yo creo que realmente es el nuevo normal, aunque se ha repetido mucho esa palabra, sino cómo conseguimos adaptarnos a este nuevo modelo sin que se pierda la esencia. O sea, para nosotros, por ejemplo, la cultura de la compañía es una cosa muy importante. O sea, apostar por el talento y realmente que desde la dirección de la compañía se vea una apuesta por esa cultura. Yo creo que es el reto que nos enfrentamos la mayoría de las compañías que aspiramos a tener un sitio donde la gente disfrute trabajando, ¿no? Sobre todo en el ámbito tecnológico, yo creo que hay que aportar un poquito más que un trabajo bueno que te desarrolle profesional y personalmente, ¿no? Y lo que estamos haciendo nosotros en ese sentido, más que trabajar en un proyecto de flexibilidad, es buscar modelos en donde haya motivos de estar cerca, ¿no? Porque igual que esta charla, yo creo que no hubiera sido lo mismo si lo habíamos hecho completamente cada uno en nuestra casa y en remoto y conectados en internet. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer en remoto y ciertos proyectos donde la diferencia de la marca pues la cercanía entre la gente. Entonces, al menos en nuestro caso, el reto es buscar dentro de esa nueva normalidad en la distancia, si se puede llamar de esa manera, encontrar modelos en donde la esencia de la relación entre las personas no se pierda, ¿no? Y esa es la parte de la cultura, ¿no? Y además vosotros tenéis dispersión geográfica desde el punto de vista que tenéis presencia en muchas ciudades a lo largo de toda España. O sea, claro, que poder conseguir eso es todavía un reto mayor. Bueno, tenéis que tener unos mecanismos muy claros para poder tener ese networking, ¿no? De hecho, nosotros inicialmente estuvimos obligados más a tener esa flexibilidad laboral precisamente por la deslocalización. Nosotros apostamos hace años por tener más cercanía al cliente versus centralización de la gente. Y eso nos lleva por defecto a que, lógicamente, nosotros ahora mismo tenemos 8 oficinas en España, ¿no? En un equipo de 450 personas, donde os imaginaréis las 3 oficinas más grandes, pues las 2 más grandes son Madrid y Barcelona, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero aún así, lógicamente, nos lleva a tener pues esa desagregación de los equipos.
que lo que nos lleva lógicamente a tener procesos muy importantes para mantener la continuidad. Y sobre todo daros cuenta que al final que hablábamos antes, ¿no? La mayoría de los proyectos, sobre todo cuando estás prestando servicios a terceros, ya son, en caso de Salesforce, multinube, ¿no? Pero fuera de esa palabreja, son proyectos que requieren multidisciplina, ¿no? Y generar esa unificación, que es un poco nuestro objetivo, de valor al cliente, que es realmente dar una visión única de servicios, pues básicamente se basan en modelos de trabajo en remoto, pero sobre todo que buscar modelos en donde no se pierda la esencia colaborativa entre las personas. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va en The Cocktail? Bien, vamos a ver, nosotros el modelo, igual que comentaba David, nosotros nuestro modelo ya era híbrido, era flexible. Bueno, era híbrido y flexible. Cada vez es más importante la flexibilidad. Esa flexibilidad que cada persona demanda. Nosotros queremos un modelo más de responsabilidad y de objetivos. Y cada persona trabaja adapta su horario a sus necesidades vitales. Sí que es cierto, y yo me gustaría destacar ahí que nosotros tenemos una cultura muy fuerte de la oficina, pero de la vivencia de la oficina. Las personas van a la oficina y las personas siguen buscando ese contacto social, ¿vale? O sea, hay personas, por supuesto, que están en remoto y tenemos personas en Rota, tenemos personas en Logroño, tenemos personas de una oficina en Oviedo, tenemos personas en Barcelona, e incluso yo creo que en Canarias también tenemos, pero hay muchas personas que están queriendo venir a la oficina y que están queriendo ir a la oficina, y de hecho la oficina está siempre llena, pero siempre es sistemáticamente, todos los días se llena completa. Y es porque tenemos una vivencia muy fuerte de oficina, una cultura muy fuerte de esa relación social, y hay muchas personas del equipo que lo que buscan es eso. Entonces, yo creo que como compañía lo que tenemos es que identificar y ser conscientes de que las personas, las necesidades de las personas son diferentes, y tenemos que identificar a cada persona qué es lo que está buscando. En nuestro caso hay muchas personas que buscan contacto y que están vivir, estar juntos y disfrutar en la oficina. Pues eso tenemos que hacerlo posible. Y hay otras personas que no pisan la oficina. Hay otras personas que tenemos que están en remoto, full remoto, y no pasa nada. Entonces lo que hay que es intentar identificar qué necesita cada persona, dárselo, y luego el desafío que viene a continuación es cómo conseguir en los proyectos entornos homogéneos de trabajo, entornos de equipo de trabajo. Que no es lo mismo que pongas a 5 personas en un proyecto a que eso sea un equipo de trabajo, ¿vale? Ahí hay también diferentes dinámicas que vamos haciendo para cohesionar eso, para cohesionar ese equipo y para conseguir que en un modelo híbrido de personas en remoto, personas en presencial, no repercutan en ningún caso en la calidad de lo que entregamos. Muy bien, muchas gracias. No tengo mucho más que añadir, pero es verdad que hay que distinguir entre industrias. Somos una industria de servicio y muchas veces la industria de servicio se debe a estar presente si el cliente lo necesita, o también es verdad que el talento es necesario, pero lo que nos distingue muchas veces entre nosotros es el know-how que ponemos a la hora de desarrollar un proyecto, ¿no? Y eso se desarrolla en la oficina, con contacto, con debate. Y si bien no buscamos el presencialismo, es no perder esa esencia que nos define como un partner o un player relevante en el mercado. Y todavía no lo tenemos bien definido, porque como dices, hay perfiles que necesitan otras cosas. Esto también es una oportunidad a las empresas para escalar su operación, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, porque dar un mal paso puede suponer no que se te vea el talento, ¿no?, sino que pierdas tu know-how como compañía y que pierdas tu forma de operar, y eso es lo que tenemos que cuidar. Es verdad. Muy bien, pues como todo, como siempre ocurre, la pandemia ha traído cosas buenas. De entrada ya cada persona pues tenemos entre 1 y 2 horas más al día si no tenemos que ir a la oficina, ¿no? Bueno, el tiempo vale mucho, ¿no? Eso ha sido una de las pocas cosas buenas que ha traído. Nos ha quitado otras que para una empresa como LeetClick, como VR Marketing, son muy importantes, ¿no? Nosotros necesitamos tener una cultura muy marcada, necesitamos que la gente, el equipo, se identifique con esa cultura, y eso desde la distancia cuesta más. No digo que sea imposible, pero cuesta más. Por otro lado, también para mí personalmente, el hecho de no estar el día a día sintiendo la cultura de la que estamos hablando, ¿no?, sintiendo cómo está la gente, cómo se encuentra, cómo se la recibe, cómo se le forma, etcétera, es muy importante. Antes han salido Romina y Noemí. Yo estoy orgulloso de decir que están con nosotros. Les habéis oído hablar, os felicito. Y desde luego es un ejemplo muy claro de que el talento está ahí
y que puede crecer rápido. En otras circunstancias, pues yo al día uno las hubiera conocido personalmente. Aún así hablamos, ¿no? Pero... No, no, ahora hay que mantener aquí las cosas como están un tiempo. Entonces, son el tipo de cosas que en una compañía de nuestra naturaleza, tecnológica, con avance constante, con mucho dinamismo, etcétera, son las que le dan ese puntito de calor humano, si queréis, ¿no? El ver que entran diferentes perspectivas, diferentes personas con diferentes experiencias de vida, desde los juniors, que me gustaría verlos ahí hablando como han hablado ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos perdido eso, ¿no? Que eso es lo que en esencia pues, es el core de nuestras compañías, por lo menos de la nuestra. Y Juanjo, no sueltes el micrófono. Vamos a acabar ahora con una frase de cada uno de vosotros o sea, una intervención corta. Me gustaría que me contarais cómo veis el futuro dentro del ecosistema Salesforce. ¿Cómo lo veis o cómo os gustaría verlo? Porque puede ser cualquiera de las dos opciones. Para que acabemos con una visión de dónde queremos vernos en unos años. Teniendo en cuenta vuestra opinión desde vuestra compañía. Bueno, pues yo, ¿cómo me gustaría verlo? Me gustaría ver a los clientes, sé que aquí hay algunos, para mí clientes, que tuvierais más sensibilidad hacia la importancia de pagar buenas tarifas para que podamos desarrollar el talento como ellos, ¿no? Eso me encantaría, ¿vale? Porque nos hacéis sufrir muchos. Lo has resumido. ¿Cómo me gustaría? Pues me gustaría que este sistema, este ecosistema en el que estamos, siguiera siendo una referencia de innovación, de dinamismo, de generación de ideas. Muchas de ellas afectan a la preparación del talento. Es decir, yo soy un apasionado de esto porque creo que este dinamismo es el que nos da la vida. Y a mí me gustaría que todo siguiera más o menos igual, insisto, con mejores tarifas. Gracias. Muy bien, gracias. Yo voy a suscribir lo que has dicho, pero no por un tema de tarifas o no. Es que lo que deberíamos de hacer, hablando de talento, es volvernos más competitive partners y hablar más entre nosotros, porque estamos yendo a atacar los mismos caladeros y de verdad que nosotros como consultoras estamos inflacionando el coste de los perfiles de una forma tremenda. Y después el margen de contribución no, se va para abajo porque no tenéis sensibilidad de lo que nos cuesta ese talento y no vais a pagar más por los proyectos. Entonces, o hablamos entre nosotros o esto no va a mejorar. Así es. Sí, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, pero también me gustaría... Yo creo que España tiene una oportunidad también de convertirse en, a lo mejor son un poco ambiciosos, un hub en este ámbito, ¿vale? Yo creo que nuestra posición, ¿por qué no podemos ser un hub en el ámbito de Salesforce, en el ámbito de desarrollar proyectos para tanto en España como proyectos internacionales? ¿Qué dirás? Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer eso si no tenemos talento para hacerlo de aquí? Bueno, pues yo creo que el talento hay que incorporar, hay que conseguir incorporarlo mejor y de manera más natural, y de las universidades hacia las empresas, pues tienen que salir pues todos los años un montón de personas que se incorporen y que traigan su pasión y su conocimiento y su energía, y desde ahí yo creo que nosotros podemos convertirnos en un hub de innovación, en un territorio donde, ¿por qué quiere ser conocido España en los próximos 10 años? Bueno, ¿y por qué no podemos ser conocidos por esto? Yo creo que está ahí, es una cuestión de que tenemos que creérnoslo y hacerlo posible. Vamos a hacerlo, ¿eh? Ahora vamos a ponernos deberes al final. A ver, para no volver a hablar de las tarifas... que también. No, yo para despedirme, yo me considero un optimista digital porque colaboro con esta escuela hace muchos años y no me queda más remedio. Pero sí que me gustaría dar un mensaje que está un poco basado en nuestra visión de compañía, ¿vale? Porque está muy asociada a tu pregunta, Ana. Nosotros realmente creemos, porque lo estamos viendo ahora, yo creo que se está viendo de una manera más potente porque los clientes realmente se lo han tomado en serio. Que es que todo lo que está haciendo Salesforce, que realmente tiene un impacto directo en la tecnología, en el cliente, realmente sigue evolucionando de una manera mucho más ambiciosa y tenga un impacto social, ¿no? El impacto social no solamente es a gente desfavorecida, sino un impacto social puede ser que nuestra vida sea más fácil, que nuestra vida como empleado sea más fácil y que haya una contribución social, y realmente creemos que es posible. O sea, nosotros ya estamos viendo impacto en algunos de nuestros clientes de una manera muy importante, y llámame soñador, pero sí que creo que si me preguntas ambición a futuro, que todos nosotros, yo creo que estamos colaborando de la misma manera con nuestros clientes y creando cosas súper potentes,
seamos todavía más ambiciosos y que todo lo que hagamos acabe teniendo un impacto social y no solamente la parte tecnológica. Eso, entre otras cosas, va a llevar a que las empresas vean ese valor, que tenga más impactos en su negocio, que al final es para lo que la razón de ser de las compañías, y por otras cosas se valore más y no estemos discutiendo muchas veces por tarifas, sino por el resultado y el impacto que tenga, ¿no? Es verdad. Muy bien, yo quiero agradeceros a los cuatro vuestra presencia hoy aquí. Antes de marcharnos, me gustaría cerrar con los objetivos o con las reflexiones que nos llevamos, ¿no?, para seguir trabajando y ese ecosistema hacia el que queremos llegar de aquí a 4 años, que sea un ecosistema que cree un impacto social, que sea un ecosistema mucho más colaborador de lo que es a día de hoy, y de nosotros depende, es decir, depende de nuestros clientes, depende de Salesforce y depende de vosotros, que no estemos discutiendo o peleando por unas tarifas que no tienen sentido para ninguno, y que todos nos pongamos a trabajar además para atraer a todo ese talento que está ahí, que está en todo el territorio y que lo necesitamos para poder crecer juntos. Entonces, visionémonos como todos juntos en un ecosistema donde cada uno consigue sus objetivos y piensa también en los objetivos de los demás, si os parece. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el día a día. Gracias. Bueno, no, Juanjo, no os levantéis, por si acaso. Como está sorprendente, veo ahora quién es el problema siempre en los eventos, que soy yo, porque hemos acabado infinitamente puntuales. No, me lo dijiste. No me gustaría, bueno, lo primero, gracias a todos. Y especial a Ahmed, que es mi compañera directora de marketing de Easy CRM, que ha montado todo esto, que no es fácil. Fabián, que estás por ahí, mil gracias. Ha sido nuestro comodín para que todo salga como ha salido hoy. Tenéis un desayuno ahora, habíamos calculado media hora para networking, para que estéis con nosotros, para que cualquier detalle, cualquier cosa más individual la podáis hacer. Y 5 minutos ahora por si alguien tiene alguna pregunta para este panel. Yo me quedaré aquí también por aquí y abro micro, como se dice. ¿Alguien tiene alguna pregunta para alguno de ellos, para Ana, que quiera lanzarse? ¿Nadie? Sí, venga. ¿Cómo es tu nombre? Paula. Bueno, muchas gracias por vuestra intervención porque ha estado muy interesante. Yo tengo una pregunta en relación al talento, a esa guerra de recursos que hablabais antes, porque es verdad que hablamos mucho de atracción, pero ¿cómo se retiene este talento? Porque yo trabajo en Johnson & Johnson, yo estoy en el área de selección y pues toda la parte de atracción la tengo muy en mente, pero es verdad que son perfiles tan difíciles de atraer que una vez que los atraes, el reto también está en retenerlo. ¿Y cómo hacéis vosotros para retener este tipo de talento, este tipo de perfiles que es tan difícil de retener? Porque además son perfiles súper dinámicos, que están continuamente buscando un cambio, buscando nuevos retos. ¿Y cómo mantienes este reto en su día a día? Arranco yo, ya dejo el micrófono, ya cedo el micrófono. Yo creo que ese es la complejidad más grande que tenemos nosotros como compañía. Bueno, es cuestión de o sea, esto es como el barco que se hunde, ¿no? Con agujeros, salvando las distancias. Que, ¿no?, tenemos la suerte de estar en una industria con el viento a nuestro favor. Pero yo creo que es mucho más importante retener que atraer, desde mi punto de vista. Y también es lo más difícil. Y aquí no hay fórmulas mágicas, o al menos yo no las conozco, pero Omega no las conoce, ¿no? Pero si te podría dar una respuesta a eso, es quizás dos palabras que van muy enlazadas una de otra. Una es flexibilidad, que es parte de uno de nuestros 4 valores de la cultura Omega, y la otra es personalización. O sea, cada persona es un mundo, somos completamente diferentes. Yo creo que todos los que tenéis equipo a vuestro cargo probablemente tengáis 2 personas iguales dentro de vuestro equipo. Y no nos queda más remedio que las empresas nos convirtamos, no sé si en unas organizaciones líquidas, que está muy de moda ahora, o flexibles, ¿no? Pero sí que seamos capaces de identificar, pues eso, pues básicamente la necesidad que tiene para cada miembro de la organización, intentar adaptar. No somos perfectos, luego nosotros intentamos mejorar día a día y estaremos años luz seguramente de tener algo así. Pero la única manera es intentar tratar a las personas como lo que somos, personas, sino números o un rol organizativo, ¿no? Eso es muy difícil según vas creciendo, ¿no? O sea, cuando eres 50, pues lo vas manejando, cuando eres 150 se empieza a complicar, y cuando estás por encima de 400 como nosotros, pues cometeremos mil errores que intentamos lidiar cada día. A ver, yo siempre cuando hablo con el equipo,
digo, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Nuestra propuesta de valor es hacer cosas relevantes de una forma diferente. Yo creo que eso es importante. Una forma diferente es en lo que parte de nuestro ADN. En nuestro caso, las personas hemos identificado, hemos visto que, joder, pues que quieren una vivencia en la oficina, que quieren, la aprecian, aprecian esa relación, aprecian ese contacto, fuera de la oficina también, pues somos facilitadores. Y en este caso somos un facilitador de, joder, pues que las personas puedan venir a la oficina, que puedan tener sus espacios dentro de la oficina para hablar, para conversar, para disfrutar, que luego intentar ayudar en la organización de cosas fuera de la oficina, que ya se organizan entre ellos, que no hace falta mucha dinamización. Pero esa parte es importante, porque es lo que en ese caso buscan las personas. Nosotros, yo te comentaba al principio que no tenemos casi rotación en este ámbito, y es porque de alguna manera sí que dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo a ver qué necesita cada persona. Y hay personas que quieren crecer. Bueno, pues dales vías para crecer. Para crecer hasta donde quieran crecer. No hay ningún límite. Esto está. Salesforce crece mucho más rápido de lo que podemos crecer. El mercado, nosotros. Entonces, dales contexto para crecer. Hay otras personas que no quieren tanto crecer. Que quieren, oye, están en una situación vital determinada. Oye, pues quieren permanecer. Pues ya está, permanece. Hay personas que quieren oficina. Hay personas que no quieren oficina. Busca qué motiva a cada persona para dárselo. Hay un informe que seguro que habéis visto de McKinsey, que es, creo que se llama La rotación es a gran oportunidad, y habla de por qué las personas se van de las compañías. Y hay mucho vinculado a sensación de pertenencia, vinculación con los compañeros, vinculación con los responsables, etc. Es un informe muy interesante porque se ve cierta discrepancia entre lo que es por qué las personas se van y por qué los empleadores, vamos a llamarlo así, las compañías, piensan que se van. Bueno, pues ahí es una oportunidad para revisarlo y para ver por qué, entender esas motivaciones. Poco que añadir, solo un tema. El 70% del problema te lo quitas desde el fichaje, de realmente preocuparte por compartir cultura y que se comparte ese ADN que caracteriza a tu empresa, esa agitación intelectual, esa búsqueda de nuevos retos. Si realmente en ese fichaje te has preocupado por el talento, por la persona que estás captando, y eso acompasa lo que es su carrera profesional, tienes la mitad del recorrido hecho. Hay algo contra lo que no podemos pelear, que es cuando llega el tercero y le ofrece 30.000 euros más. Y eso mueve a prácticamente cualquiera. Y contra eso hay poco que hacer. Yo simplemente, por añadir un punto más, Paula, nosotros tenemos rotación. Es decir, en un mercado tan caliente como está ahora mismo, pensar que la rotación va a ser cero, en mi opinión, es imposible, ¿no? Digamos que un partner como nosotros, que estamos en proyectos diferentes, en muchos proyectos, unos más largos, otros más cortos, pues quizás, y con muchas tecnologías, muchos clouds, tenemos además la obligación de sumarnos a todas las que van apareciendo, con lo cual, desde un punto de vista de desarrollo, de novedad, pues hay muchas posibilidades, ¿vale? Comparándolo con una compañía como vosotros, antes comentabas, Cristina, que Pelayo, pues tenéis ya un departamento técnico, pero al final habrá gente que se amolde bien a esa coyuntura donde estoy en un proyecto. Pasa el tiempo, estoy a gusto, quiero más, voy a ver qué hay, pues esto es lo que nos va a pasar a todos, ¿no? Entonces, es complicado. Rotación la hay y va a seguir habiéndola, porque los números nos hacen presagiar que esto va a ser muy complicado, ¿no? Sí está claro que nosotros, nuestra responsabilidad es formar, ayudarles, entenderles. Una vez les hayamos entendido, habrá casos en que podamos darles lo que quieren y otros no. Si uno a mí me pide proyectos en Holanda, pues yo hoy le tendré que decir que no puedo darle proyectos en Holanda. Quería complementar una parte. Ahí. Ya para. Lo que no podemos es volvernos, perdona, pero no volvernos presa del talento. Que el talento sea escaso no nos tiene que volver presa. También tenemos que aceptar que el talento tiene que rotar. De hecho, mi única añadido es una cosa que decía Ander y tiene toda la razón del mundo. Imaginaos que no lo uso, pero los Netflix y compañía, y hay un libro que os recomiendo fervientemente, que es el último de Netflix, hablan de que en la entrevista ya pactan
ciertas cosas con el candidato o candidata. ¿En qué sentido? En, lo decía Luis también, es diferente contratar a una mujer que acaba de tener una niña y que lleva 3 años sin trabajar, de un joven chico o chica que todo lo quiere y todo lo puede de 25 años. Entonces, ¿qué hace Netflix? Insisto, que lo podemos hacer cualquiera, pero pacta cuánto va a durar el proyecto para el que te estoy contratando, pacta cuánto de ambicioso eres o cuánto no. Y ahí, aunque parezca mentira, ya estás poniendo fin a la relación. Si tenéis los dos eso claro, no va a ser tan malo, y aquí voy donde Juanjo, que sepas que hay ciertos perfiles que a los 2-3 años se te van a ir. No vas a estar en Holanda, pero maximizas la relación con esa persona y ya sabes que a los 3 años se va a ir, por lo tanto te puedes preparar. Y esto que parece como muy futurista, no lo hacemos nadie. Yo no, ni en ISDI conozco entrevistas en donde se hable a este nivel de transparencia y de honestidad con el candidato o candidata, ¿eh? Y en estos sectores creo que sumaría muchísimo, ¿vale? Tengo que cerrar, si no hay nada más, recordando lo que dice Ana. Es súper fantástico, delicioso, que 4 parece que se llevan bien, ¿eh? Pero son ultra competencia. Bueno, se llevan bien, venga. Se llevan bien, lo que no, si voy a acabar bien, como siempre. Ahora, bueno, déjame que acabe. No, iba a decir que no sé si gracias a o debido a este problema de talento, 4 compañías competencia en la teoría y en la práctica se han de unir, han de hablar, han de ponerse de acuerdo en la solución a un problema, ¿eh? Y esto está guay, participar en esto que va de talento, va de social y va de qué, y es el trabajo de Ana, que no es fácil, que gente competencia trabaje por fines comunes, que gente competencia colabore entre ellos. Fijaos que venimos de un mundo en el que la competencia no se habla. Se intenta, joder, perdonad, si puede, para el bien de uno, ¿vale? Y os cuento una cosa que leí ayer y no es tan nueva, y cierro con esto. Elon Musk, que no es mi personalidad como más cercana, pero ayer descubrí una cosa, leyendo algo que seguro que habéis leído algunos, ¿eh? Que es que frente a la lógica de la patente, que es descubro algo, lo patento y nadie más lo puede usar en unos ciertos años, dependiendo de la industria. Ayer le escucho decir que no, que es que él no, él patenta bajo una lógica de lo he hecho yo, pero la abre porque, joder, que es bueno que haya más coches eléctricos, que es bueno que otras compañías cojan su patente y lleguen al mismo fin que él, que es intentar salvar el mundo, intentar no consumir tanta energía no renovable, etcétera, etcétera. Y me encantó que este tipo, además, que no, insisto, no es muy cercano a mí, tenga ese pensamiento que es el mismo que ellos, que es, joder, Omega igual hace algo con nosotros, o con Salesforce, o con The Cocktail, para el bien del resto. Y es súper bonito estar en ese punto, ¿vale? Con lo cual, gracias a todos, a todas, y gracias a vosotros. Tenemos un fantástico desayuno ahora a partir de ya, ¿vale? Venga, gracias. Gracias.